estuve como, ¿cuántos minutos estuve con mi pronóstico? Digo, como 8 o 10 minutos. Sí, ¿no? Estuvo, no, como unos 6 minutos. ¿El qué? Cuando Costa Rica ya estaba ganando. No, fueron 2 minutos y medio. Cuando estaba ganando. Ahí llevaron el conteo, sí. Recuerde que Alemania, bueno, ¿cómo le fue en el mundial pasado a Alemania? También lo eliminaron. Fase de grupos. México le ganó. Sí. Y no avanzó. Que Alemania iba a hacer frente y solo la intervención de Keylor Navas y los postes salvaron de una volada. Bueno, a eso iba. ¿Cuántas? Hola, ¿qué tal, camaradas? Muy buenos días. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana, comienzo de fin de semana. A continuación los voy a dejar con la prensa catracha, quienes hacen una crítica a las goleadas de la selección de Costa Rica. Entre otras cosas, dicen que su defensa son unos cobardes. Vamos a escuchar. Al final muchos dirán, injusto, ¿qué pasó? ¿Afectó a Alemania? No, ahí está la acción. Claro. Ahí está la acción. Y algunos me decían que iba a afectar, bueno, se iban a, y esta acción, Eduardo, bien pudo haber eliminado, obviamente con la combinación de resultados, a los dos grandes del grupo, claro. A las sí, dos claro. potencias del grupo. Sí. ¿Ah? Porque ahora hablemos de, para ir cerrando, hablemos del partido Alemania y Costa Rica. ¿Ah? Estuve como, ¿cuántos minutos estuve con mi pronóstico? Sí, estuvo, no, como unos 6 minutos. ¿El qué? Cuando Costa Rica ya estaba ganando. Solo fueron 2 minutos y medio. Cuando estaba ganando. Ahí llevaron el conteo, sí. Llevaron para el conteo. Para mí eran 6 minutos. No, fueron 2 minutos, casi 3 minutos, donde estuvo ganando. A dos antes del gol de... A dos campeones mundiales nos estábamos bajando. De Havertz. Pero la qué mala defensa. Pero porque también... para mí Costa Rica de medio campo hacia adelante funcionó. Estratégicamente. Pero muy cobarde. Desde entrada muy cobarde. Pero fíjate que el primer tiempo siento de que Alemania no aceleró. No quiero quitarle el mérito a Costa Rica, ojo. No aceleró sabiendo que España estaba ganándole a Japón. Si vos te fijas, cuando ya Japón está ganando, Alemania se va con todo. Y se jugó mucho atrás. Que fue el gran riesgo que asumió España. En ese momento que está ganando Costa Rica, España está fuera. Correcto. Sí, por eso, ambos estaban fuera. Y no se vio ninguna reacción. Bueno, en el caso de Alemania sí, porque después cuando cae el segundo gol de Costa Rica, sí, inmediatamente se ve la reacción de ellos a tratar de ir a buscar el resultado. Bueno, Alemania solo estuvo clasificado en los primeros minutos. Sí. Es que, ¿por qué? Porque en la combinación de resultados... Estaba ganando España y el mismo Alemania. A los 11 minutos había marcado Álvaro Morata en el otro partido y también Alemania temprano, a los 10 minutos, había ganado, se había encontrado con el gol. O sea que hasta ahí... El grupo estaba saliendo tal cual lo habíamos para mí, pronosticado. El gran pecado de Costa Rica fue el repliegue en defensa, fue malísimo. Pero el primer tiempo le funcionó ese repliegue. Pero ya si te hacen un gol a los 10 minutos, si te hacen un gol a los 10 minutos, ¿cómo te va a funcionar? Yo siento que Costa Rica se emocionó mucho, se fue mucho al ataque. No, para mí otro de los problemas que resintió Costa Rica es también el cansancio. Sí. Ya el tercer partido, estar sometido, porque Alemania ya no tenía sometido. Jugadores de arrastre. Yo definitivamente que miraba que los futbolistas querían, pero que las piernas ya no respondían como lo hizo en el primer partido o en el segundo. Y atrás no hubo coordinación. Eso era de temblar cada vez que... Eduardo, pero... Que Alemania iba a hacer frente y solo la intervención de Keylor Navas y los postes salvaron de bueno, una a eso iba. ¿Cuántas intervenciones tuvo en el partido Keylor Navas? Sí, hasta una pelota le estrellaron en la cara. Sí. ¿Ah? En un remate, cuatro. Segundo poste. Claro. ¿Y cuántas no pelotas eso. Impactaron en los postes? Como 3-4 pelotas. Dos fueron. No. Dos en el poste. No, fueron como 3-4. El no, segundo no. tiempo ya cuando Alemania estaba... Una de Rüdiger, otra de... Otro poste. Sí, para mí, en ese partido, ahí debe estar la tajada del Mundial de Keylor Navas. Sí, la que le pegue en el rostro. ¿Ah? Sí, en el primer tiempo él tuvo varias. Bueno, este jugador, ¿cómo se llama este jovencito? El que fue el jugador Musiala, del partido. Musiala. El de 19 años. Este Musiala, Eduardo. Y mira, desarmaba a defensa como quería, pero a la hora de rematar no sabía qué hacer. Es que Musiala, le falta la finalización ese muchacho. Lo que sucede es que Musiala, esa es la labor que le hace en el Bayern. Pero que está bien acompañado adelante, pero que aquí en Alemania, Müller parece que anda con la pólvora mojada. Porque pues no marca gol. El que más habló, ¿sí? Lo sacaron.
y de cambio también, sí. Del Mundial. Ahora, y de cambio. Costa Rica, después de la vergonzosa actuación que tuvo en su debut, yo creo que al final se redime y dignifica su actuación en el Mundial. O sea, lava su rostro y al final, pues, en sus cuentas, digamos que hizo un Mundial decente. Y quedarán esos momentos gloriosos para la historia de ellos, de Costa Rica y del Mundial del 2022. Y no podemos negar que una selección que no tenga, podemos decir, esa personalidad de los ticos se habría caído en el resto de los partidos después de haber recibido ese 7-0. Y que ese creo yo que es el principal mérito que tiene esta selección tica de haberse repuesto, sí, rápidamente, que en el siguiente partido lo gana y que incluso le vimos que el día de hoy contra Alemania le hizo partido, lo puso a sufrir Costa Rica-Alemania. Les doy crédito. El desgaste físico también fue mayor para Costa Rica y lo resintió principalmente en los últimos 15, 20 minutos. Y algo táctico que yo le destaco a Luis Fernando Suárez es que te escondió, te transformó a un carrilero como delantero, a Fuller. Sí. Fuller siempre te aparecía adelante. Y Fuller de Campbell. Tuvo se para haber cambiado la historia del partido. Bueno, tuvo mano a mano con darle con violencia, por darle con potencia. Creo que ahí le pasa factura que no es un goleador nato. Y es increíble cómo una selección de Costa Rica en el juego aéreo le pueda generar problemas a una selección alemana, ¿va? Que en el juego aéreo los alemanes son virtuosos. Bueno, pero en otras selecciones. Sí, históricamente. No, realmente que esta Alemania muy débil. Creo que está repitiendo. Para mí sí, está bien eliminado. Totalmente, porque futbolísticamente no hizo una diferencia. Bueno, no era aquella Alemania de otros campeonatos. Si llegaba como favorito, llegaba por el historial de cuatro. Recuerde que Alemania. Bueno, ¿Cómo le fue en el Mundial pasado a Alemania? Fase de grupos. México le ganó. Sí. Y no avanzó de ronda. Oígame, o sea, después de ser campeón en el 2014. O sea, como que le han trasladado la maldición del campeón. Hay una situación de Alemania, y es que la última vez que ganó mundiales fue cuando le ganó a Suecia el torneo del Mundial 2018, porque después cayó derrotado contra Corea en aquel momento, y en estos tres partidos que tuvo en el Mundial de Qatar, no ganó ninguno. No ganó ningún partido en este Mundial. No, y no mal. Fue en este Mundial. No mostró ninguna jerarquía. Le ganó Costa Rica. Sí. No mostró jerarquía, no mostró la grandeza de una selección que ha ganado cuatro Mundiales. No, y realmente que creo que sigue arrastrando el mal momento del 2018. Le fue mal en la Eurocopa, le fue mal en la Liga de Naciones y ahora en el Mundial vuelve a caer. Como que esa generación, al coronarse, porque es la cúspide, te coronas en un Mundial, como que después ya perdiste tus fuerzas, tu poder al coronarte. Ese es un tema que tiene para debatir. Este Mundial es de mucho cambio generacional. Así es. Los equipos que se quedaron con veteranos están dando. Mira, Bélgica, por eso es que tiene mucho jugador con nombre, pero ya de caída. Brasil. Compañeros. Tiene mucha. No, Brasil está en el punto. Sí, pero aquí tiene mucha juventud. Pero por eso. Les voy a poner un ejemplo también. En el caso de España. España con mucha juventud tampoco ha sido una selección que ha mostrado solvencia. Yo por eso le dije. Estuvo a punto de quedarse eliminado. Le dije, Costa Rica no es un parámetro para España. Ellos guardaban mucho, confiaron mucho en su cantidad de goles que tenían. Sí, que al final eso los termina sí, salvando. Sí, al final eso, esa fue la diferencia con relación a Alemania. Por último, Alemania necesitaba 7 goles. O sea, Alemania pudo haberle marcado 20 goles a Costa Rica en los últimos 20 minutos. Pero si no marcaba un golito España para igualarle a Japón, de nada estábamos. Sí. Ahora, pero sí es lamentable lo de España. Se pone a ganar con gol de Morata, que se coloca en la tabla de goleadores. A los 10 minutos. Y Japón, fíjate que también hemos. Para cerrar, hablemos de Japón. ¿Sabes cuántos? A los dos grandes del grupo le ganó. Remontó. Y eso lo catapultó a ganar el grupo. Les remontó porque en el partido con Alemania también había iniciado perdiendo Japón. Pases completos dio.
España en los primeros 45 minutos. Uh-huh. 500. Iba a igualar lo de Costa Rica. 500. Más de 1,000 pases. Completados. ¿Sí? Y en el segundo tiempo no se miraba. ¿Pero de qué te sirve? Es que mira, vos a veces no necesariamente vas a estar haciendo pases profundos, ¿va? O verticales. A veces haces pases de retrotraes pases o haces pases laterales para atraer marcas y abrir espacio. Pero si en ese tiempo no busca vulnerar la defensa rival, de nada te sirve. No, es que la cosa es que no tenés el balón, ¿cómo vas a hacer ese trabajo? A España, en esos 15 minutos de descanso, se le olvidó jugar. Al segundo tiempo. No, y eso lo pone a España. Afortunadamente no va a jugar con Croacia. Es que todo cambió. Porque el rival de España era Croacia. Y el rival, el segundo del grupo, sea Alemania o Japón, era Marruecos. Correcto. Y ahora se van a enfrentar dos selecciones pegadas, ¿va? Porque geográficamente están cerca ahí Marruecos y España. Pero yo no me fío de España. Este Marruecos es fuerte. Sí, se ve fuerte. Cuidado. Para España. Hay varias sorpresas. Se van a dar sorpresas en los octavos de final.